Todavía esto por aquí. Después de tantos años. 20, ¿no? 30. Lo encontré esta mañana, como si alguien lo hubiera tirado junto a la puerta. ¿Lo encontraste? Sí, lo encontré. Él era escritor, ¿verdad? Claro que lo era. Y bueno, muy bueno. ¿Lo leíste? Nunca. Nadie quiso publicarle nada. Por intrigas, cosas de esas. Pero la gente decía que era muy bueno. Que tenía madera. Lo que sucede es que a usted se le salían los ojos por él. Él me miraba. Siempre veía que me miraba mucho. ¿Y ese día? ¿Qué pasó? Ni se dio cuenta que yo tenía puesto el vestido violeta. Este. Parecido a este. Yo estoy aquí desde temprano esperándolo. Nomás esperándolo. Aunque no entendí nada, yo también me hice la boba. Apenas levanté los ojos cuando oí el portazo. Y entonces seguí así. Lo mismo de siempre, haciéndome la que teje. Me alegra verlo, señor Gutiérrez. ¿Cómo ha pasado? Bien, aliviadito, ¿eh? Como que ya no se le ve sino en el verano, señor Gutiérrez. Ah, creo que por acá dejaron algo para usted. Me parece que... Claro, sí, esto es aquí. Este calor y este aire hirviendo no se puede ni respirar. Buenas noticias, ¿eh? Dijeron que eran los que lo trajeron de la... De la editorial. Sí, creo que es eso, la editorial.
He de verlo, mi señor. ¿Dónde ha estado? ¿Se le nota tan pálido? ¿Qué le pasa? Fíjese que hace mucho tiempo lo estoy buscando. No sé dónde puse la tal llave y su cuarto debe estar hecho una porquería. ¿Y oíste los disparos? ¿No los oíste? ¿Disparos? ¿De qué disparos habla? Los disparos, Emilia. No, no. Claro que no he oído nada, mi señor. Aquí hace mucho tiempo que no se oye nada. Hace unos momentos. Arriba. Retumbaron como si... ¿Está usted bien? Yo creo que es mejor que se recueste un poco. Se le ve muy demacrado. A lo mejor es este frío del carajo. Mire a mí cómo me pone la artritis. Y las cosechas. Y la llave, mi señor, que no se lo olvide. Unas semanas sin escapar. ¡Señor! ¡Mi señor! Sí mismo era. Aquí dicen tres disparos. Fueron dos. Lo traspasaron de lado a lado. La sangre corrió por todas partes. A la pobre Emilia le tocó limpiarla y nunca despegó del todo, como si las tablas la hubieran traído de este árbol.